No es en la República Argentina, ¿eh? Lo que estás viendo ahora es en México, ¿no? ¿Esto? Claro, porque hoy hay eclipse. Hoy tenemos este fenómeno natural. Va a ser, escúchame, la oscuridad total. No, la duración total va a ser de 4 minutos 20 segundos. Esto lo detalló la NASA. El eclipse se podrá ver y disfrutar, especialmente en países como México, Estados Unidos y Canadá. Y concretamente, ¿dónde estamos? En la localidad mexicana de Nazas, de 4.000 habitantes. No, pero eso no es Nazas. No creo. Ese va a ser el lugar más cercano al punto de totalidad más larga. ¿Eh? Esto es lo que está pasando ahora. No sé si tiene audio esto. ¿No? ¿No tiene audio? Bueno, si quieres ponerme en vivo desde México, allí, ¿no te mandé el Zócalo? Ah, bueno, no, está bien. No, no te preocupes, no te preocupes. Lo cierto es que... lo cierto es que está pasando esto. Está entrando Florencia Guerrero ahí en un segundito nada más. Despreocúpate, Gastón, tranquilo. Yo sé que te vuelvo loco, ya lo sé, no importa. O sí, importa. Esto es en México. Hoy se concreta justamente este eclipse solar. Y queremos saber en qué afecta a los seres humanos este fenómeno natural, ¿no? Bueno, vamos a darle la posibilidad de que nos cuente, porque a mí también esto me reinteresa. ¿Será que hoy me levanté más alunado que antes? ¿No? Porque es una posibilidad. ¿Cómo? Claro, con el culo balón, te decía la abuelita hace mucho. Y viste, capaz que te levantás de mal humor. Yo que soy de Acuario, que soy bastante malhumorado, también con el eclipse de luna sé que no me pueden ni hablar. Bueno, es verdad. No recuerdo, algún eclipse de sol era muy chico, pero alguna situación había vivido. Nada, todo se pone como más raro, ¿no? Me parece que estos fenómenos naturales que nos desacomodan un poco las ideas o las tranquilidades, pero yo no quiero hablar mucho más de esto porque la verdad que no lo sé tampoco. Por eso, digo, voy a convocar a alguien que me pueda sacar de algunas dudas. ¿Está Flor Guerrero? Ella es tarotista y astróloga. Y me va a contar un poquito, a ver, Flor, ¿cómo te va? Buen día. ¿En qué afecta el eclipse en general? Imagino que el eclipse de lunar tiene que ver con algunas cosas, el solar con otra. ¿Cómo nos afecta a los humanos este fenómeno natural? Buen día. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Pablo? Y a todo el equipo. Gracias. Buenos, que tengamos un buen día. Y un buen eclipse a pocas horas, te cuento más o menos, a vuelo de pájaro, cómo viene la mano y desde qué hora lo vamos a poder ver. No Dale. Con tanta facilidad nosotros, desde estas latitudes del sur, mejor se ve en el norte. Ajá. Este eclipse, que empieza para los argentinos y todos los que vivimos de este lado del planeta a partir de las 14:30 horas. Es un fenómeno Bien. Que uno, si es muy curioso y quiere experimentar o ver un poco de qué se trata, se puede observar desde la lente de la NASA, que está subido ya en sus propias redes sociales y en su YouTube, Ajá. toda esta información. Pero hablando específicamente de esto que me comentabas o me Ajá. preguntabas respecto de nuestras emociones, porque... Está muy bien lo que decís, quienes hacemos astrología creemos, y cada vez más personas también, Ajá. que las constelaciones determinan muchas veces nuestros estados de ánimo y nuestras fluctuaciones. Así como la luna hace en una luna llena que las aguas de los mares crezcan, uh-huh. también nos pasa cosas similares a los seres humanos que tenemos tanto componente también
líquido en nuestro cuerpo. Entonces, vamos a hacer un poco de historia respecto de qué es lo que está pasando en el cielo hoy a partir de las 14:30 y por qué nos va a afectar y en qué circunstancias puntualmente. Uh-huh. Por un lado, en el día de hoy, este eclipse total de sol que implica cierres de cuestiones personales, pero también de cuestiones globales. Ajá. Lo que nos va a hacer es, al estar influenciado por una cercanía con Quirón, que es esa herida que traemos de vidas pasadas incluso, y a la vez con un estelium con Venus y con algunos otros planetas por ahí, que como Mercurio, que es el planeta de la comunicación, que en este momento está retrógrado. No quiero ser muy técnica, pero lo que nos va a obligar o nos está haciendo obligar esta energía es a repensar algunas cosas que tal vez no tenemos del todo cerradas, que es un proceso que venimos desarrollando ya desde el eclipse de sol del año pasado, que también uh-huh. fue en abril, en el grado 29, este es en el grado 19, y entonces vamos a empezar, Pablo, a cerrar cuestiones muy íntimas, muy personales, para poder avanzar. ¿Eso qué hace puntualmente? Eso hace que tanto pensar y tanto elaborar esa herida, estemos un poco inquietos. Yo hoy te diría que levante la mano quien durmió mal, por ejemplo, porque nos provoca insomnio, nos hace tener la cabeza, más allá de las coyunturas y los contextos, sí. Claro. Poco ayudan, claro. Nos hace estar muy atentos de estas cuestiones que a veces guardamos bajo la alfombra y entonces estamos malhumorados. Aries en sí es el origen, digamos, del mandala de la astrología, entonces es el yo soy, es la identidad y además ajá. es la presencia. Quien tenga amigos o amigas arianes sabrá que son como mecha corta, impulsivos, para adelante. Bueno, toda esa fuerza y ese fuego está como exaltado. Porque, claro. bien, la luna va a tapar por 4 minutos el sol. El fogonazo, cuando la luna se corre, hace que toda esta exaltación que estamos viviendo de por sí en este tiempo y en este mes ariano, se ponga, bueno, es como que de tiraras más leña al fuego. Así que claro. estamos como en esa circunstancia. Hay consejos para dar, seguramente. Estar tranquilos, bajar la guardia un poco, pensar un poco antes de responder a aquellos que nos entienden mal, tratar de ponernos en el lugar del otro. Es muy complicado, pero me parece que en estos días, y tenemos 6 meses para adelante, no es un proceso de un día para el otro. Así que de acá a 6 meses, todo lo que abramos hoy, vamos a ir trabajándolo siempre que tengamos atención y la mayor potencia en cuanto a la conciencia respecto de eso que nos está molestando y que hoy vamos a poder tal vez ver con un poco más de claridad. Tenemos varios meses para laburar. Está muy bien. No es momento de cambios bruscos, imagino. Más allá de, como vos decías, la coyuntura general, tampoco habría que hacer un... No sé, digo, se me ocurre hoy cambiar de trabajo. Mejor no. Tratemos de no tomar determinaciones de ese tipo. Está muy bien la pregunta. Mira, el opuesto complementario de Aries sí. es Libra. Es la energía opuesta que complementa todo este fuego. Y Libra, los librianos lo sabemos, es como más armónico en cuanto a las decisiones. A veces de pensar demasiado las cosas, pero en este momento yo te diría que el mejor consejo que le podemos dar a quienes estén escuchando es mejor dar vueltas a un asunto. Seguramente vos como acuariano, que también son muy mentales, lo vas a entender. Mejor darle más vueltas de lo habitual a un asunto. Y si estoy enroscada, vuelvo a tu ejemplo, con mi jefe o con mi jefa, frenar la pelota. Sí, te tengo que contar, mira. Por eso, pero este es el momento de por ahí frenar la pelota, pensar más veces de las que pensaría habitualmente, mucho más para los signos de fuego. O sea, Aries, Sagitario y Leo, ajá. que se tomen un ribotril o
o un tilo o algo, pero que bajen la guardia un poco porque van a estar más todavía exaltados de lo que suelen ser, con bien, más pila y más chispa de la habitual. Bueno, pero a ver, digo, alguna buena cosa, esto que vos hablabas de la reflexión, de que también aparte vamos a estar más reflexivos, digo, esto también puede, puede pasar hoy, digo, también puede traernos cosas, energías, energías buenas, por decirlo de alguna manera. Mira, yo creo que en tanto la astrología para mí es evolutiva, este es un momento ideal. Esto es porque en realidad darle vueltas a las cosas que tenemos escondidas bajo la alfombra es sanador. Con lo cual, por supuesto, molesta. Es como empezar a sacar una curita después de que empezó la curación. Y a veces te va a tirar la piel, te va a molestar, por ahí tenés la piel sensible, pero es necesario. Entonces, a mí me parece que este es un momento ideal. Y hay otro componente que es muy importante, que lo dije al principio, Mercurio está retrógrado hasta el 25 de este mes. Y ese Mercurio, que es el de la comunicación, el de todos nosotros los comunicadores, pero también el que cada uno, la profesión que tenga, tiene como herramienta para poder expresarse hacia los demás, y está un poco para adentro. Entonces, la recomendación tal vez en este sentido, para poder sacarle todo el jugo a este momento, que insisto, es muy positivo, más allá de que al principio tire la curita, es darnos bolillas si queremos quedarnos tranquilos, si no necesitamos o no queremos o no nos hace bien en este momento estar muy rodeados de ruido y de gente, escucharnos y ser un poco más holísticos en cuanto a la armonía y a buscar los espacios para poder sacarle el jugo a este tiempo de pensamiento y de introspección. Acá me pregunta una televidente de 9 de julio, Ángeles de 9 de julio, me dice, ¿es momento propicio para cambiar de marido? Bueno, no sé, esa es una decisión fuerte, no habría que hacerlo, ¿no? Y yo te diría que Ángeles por ahí lo viene pensando. No, Ángeles, sí, si lo venís pensando, date unos días más, dejá pasar esta energía, que no sea puro impulso, pero si lo venís pensando, bueno, vos tendrás hecho tu proceso, no creo que sea de un día para el otro que lo estaba planteando. Claro. Flor, déjame preguntarte algo que, bueno, capaz tiene que ver o no. Ustedes los y las o les tarotistas, digo, ¿hacen análisis, trabajan sobre, por ejemplo, la situación argentina? Digo, ¿hacen, no sé, vos tirás las cartas? Imagino que sí. Sí. Bueno, claro. Digo, ¿hacés una tirada de cartas por cómo va a ir la Argentina? ¿Qué nos depara a futuro? ¿Qué tenemos que hacer hoy y los próximos días a partir de esta situación de eclipse? ¿Y cómo viene? ¿Cómo nos afecta como Argentina, como sociedad, como política, como economía? Chan. Lo hacemos, sí. Lo hacemos desde las cartas y también lo hacemos desde los astros. Vos sabés que desde hace unos meses, Plutón, que es el planeta de los cambios bruscos, pero importantes, sí, está en Acuario, que es tu signo solar, por lo que me contabas, y pasó de Capricornio, que es un signo de tierra más estable, a lo más mental que dijimos es Acuario. Entonces, lo que implica esto es, Plutón es el signo de los cambios, además, globales, sociales. Entonces, no podemos dejar de pensar que esa energía que empezó hace muy poquito y va a durar 20 años, así que, digo, los volantazos o los cambios que estamos viendo a nivel social, hoy podríamos, que a veces uno dice, wow, esto que está pasando hace, no sé, 6 meses era impensado, que está poniendo en duda la forma en la que todos, no solamente acá, a nivel global y mundial, veíamos las estructuras de poder, las estructuras sociales, quiénes nos defendían, si nos defendían otros, y hoy tenemos que empezar a debatir si efectivamente somos nosotros los que tenemos que dar vuelta a esa instancia. Digo, todo esto que está ocurriendo es el caldo orégano, Pablo, para este cambio que realmente es muy profundo, que empezó recién, insisto, son 20 años en los que va a haber una verdadera, para los astrólogos por lo menos y quienes creemos en eso, una verdadera revolución en cuanto a las energías que conocíamos y que teníamos como cosas sabidas y hechas. Todos esos derechos que hoy están puestos en duda, todas estas cuestiones que tienen que ver con las formas de gobierno,
con el debatir lo que hasta ahora eran las instituciones, esa guerra de las instituciones que en algún momento plantean Nietzsche y Foucault, bueno, todo eso vuelve a ponerse en duda hoy y para nosotros tiene que ver con este cambio en el cielo. Esta es la explicación o este va a ser el resultado, no, este es el principio. Estamos empezando a caminar la era de Plutón en Acuario y es muy fuerte. Y por supuesto, para lo que tiene que ver con lo predictivo, sí, en las cartas se suele ver y a mí mucho no me gusta porque siento que uno juega un poco con la ansiedad de las personas y sí creo que todo lo que tiene que ver con la lectura de energías de las cartas también es evolutivo. Entonces, lo predictivo muchas veces cambia porque cuando nosotros tenemos la información de las cartas, existe el poder en nosotros como sujetos y sujetas de poder cambiar eso que está pasando. Uh-huh. No es algo estanco. Entonces, por lo menos uh-huh. yo lo vivo de esta manera, las mancias. Entonces, creo fehacientemente en que sí está bueno informarse, sí está bueno conocer dónde estamos parados, pero el poder siempre está en nosotros, en la sociedad, en vos, en mí y en, claro. en nosotros también como constelación de, bueno, de la construcción. Entonces ya, para ir cerrando, no te lo voy a preguntar, o sí, a ver. Ahí estoy pensando, no sé de qué manera. Vamos a salir de esta, vamos a salir fortalecido. Vamos a salir, o sea, yo conozco tu opinión, vos conoces la mía porque uh-huh. nos conocemos de otro nos lado. Conocemos. Pero digo, ¿salimos o no salimos de esta? Salimos mejores. Salimos mejores, pero va a llevar tiempo. Bueno, no voy a preguntar más porque me voy a meter en un despelote al pedo. Flor, tranquilidad entonces. Tranquilidad, parar la pelota, estos días son para eso. Y después vemos, todo lo que creamos que hoy es apurado para o urgente de resolver, sí. siempre hay un poquito más de tiempo para adelante. Bien, ¿cómo hace la gente que nos está viendo desde todo el país para comunicarse con la mejor tarotista y astróloga que nos acaba de contar ahora cómo enfrentar el eclipse? Qué genio. Bueno, se pueden comunicar conmigo a través de mi Instagram, que es @florguerrerotarot. Y por ahí, bueno, la seguimos. Dale. Yo voy subiendo información y estamos en contacto. Flor Guerrero Tarot. Así la encuentran a Florencia Guerrero en Instagram. Flor, un beso enorme. Gracias. Estuvo espectacular. Besito para todos. Cuídate. Florencia Guerrero, queríamos saber, obviamente, un poco acerca de lo que va a pasar con esto que vas a ver ahora. En vivo, desde la costa mexicana, que es puntualmente lo que se viene en 3-4 horas, ¿no? Que es esta eclipse solar. Lo que me dice y lo que nos dice Florencia es que estemos tranquilos, que no nos preocupemos, no hagamos grandes movimientos, ni hoy ni estos días. Porque, bueno, el efecto es bastante... Yo dormí bien. Me dormí tarde, eso sí, pero dormí bien. Igualmente en el grupo de mis primos y de mis hermanas y de algunos amigos, me contaban de que no lo estaban haciendo de manera tranquila. Así que, ¿usted durmió bien? ¿Usted durmió? Bueno, me alegro mucho. ¿Eh? ¿Por qué? No, yo no cambio nada, señor. Bueno, a tomarse las cosas con tranquilidad, lo único.